¡Ay, qué pesados! ¿Cómo le van a regalar eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tiene de malo? ¡Ay, qué! Es para que se endulce la vida. Eso sí. ¿Por qué le dicen la chupalimones? ¿Y todavía lo preguntas? ¿Pues que no ves la cara de amargado que tiene? Yo les aseguro que antes de venirse a la oficina, se chupa un buen limón. ¡Cuéntelo bien! ¡Ay, pobrecito, no! Pobrecito, ni qué pobrecito. Se nos mandó a todos al infierno. Dice que todos estamos condenados. Ay, pues qué raro, ¿eh? ¿De qué religión será? Evangélico. Pobres de los que se meten a esa religión. Todos han de ser igual de amargados y poco sociables como él. A ver, pobrecito. Ya está, ya está, ya está. ¿Quién se lo da? Yo se lo doy. No, 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 no. Mejor que sea una mujer. No. Ganas. No, o sea. A ver, ¿cómo vas? A ver si es cierto. Está bien. No te rías, no te rías. Buenos días, Isaías. Buenos días. Bueno, como sabemos que hoy es tu cumpleaños y no te podemos festejar, porque pues ni fumas, ni tomas, ni nada de nada. Te trajimos este regalito. Gracias. ¡Felicidades! Como veo, doy, caballeros, como veo, doy. Dame 5, compadre. Desde aquí te brinco. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? A la que quiero brincarle. Oye, esa Sandrita. Me de comer esa tuna. Me de comer esa tuna. Me de comer esa tuna. Aunque me espire la mano. ¡Qué mujer! Momentito, momentito. Esa hembra es mía. Mientras ustedes se la disputan, volví a ganar. Sí, afortunada en el juego, desafortunada en amores. Tanto, bueno, compadre, ¿qué traes con Sandrita, eh? Si eres casado. Ay, ¿y tú qué? ¿Tú también? ¿Y qué me dicen de Erika? ¿No vieron la minifalda que traía hoy? Ay, pero ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Mamacita, ¿por qué crees que no me quitaba yo del archivero? ¡Ah, era más joven! Buenos días. Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias. Siéntese, por favor. Qué calor, ¿verdad? Uy, bastante, bastante. ¿Gusta usted un café, un refresco? No, gracias, acabo de tomar uno. Un segundito, por favor. Sí. Por cierto, ¿cómo se llamaba aquel predicador que invitó usted la otra vez? Castillo. Ese, ese. Ese... un poco exagerado, ¿no le parece? Mire que ponerse a hablar de arrepentimiento, condenación, como que no le gusta a la gente. Me incluyo, ¿eh? Preferible que sean amables, simpáticos, como... Mira cómo me divertí con el otro predicador. Sí, Castillo, es un poco radical en sus mensajes. ¿Un poco? Ay, mi querido pastor. Dios nos está llenando de bendiciones. Mire usted cómo está creciendo de bonita nuestra congregación. ¿Para qué ahuyentar a la gente con predicadores rígidos, solemnes? Bueno, es solo un comentario, desde luego. Sí, claro. Aquí tiene, pastor. Gracias. Ay, no, no, mi vida. No, 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 mi amor. Ay, ¿no es que sale una foto de Luis en Ilusiones? Ay, cosita, está precioso, ¿eh? Sale con unos pantalones ajustados. No, hombre, está padrísima, ¿eh? Increíble. ¡Cristi! Espérame tantito. ¿Estás ahí? Sí, mami. Ya nos vamos. Tu padre y yo se nos va a hacer tarde. Y ya sabes cómo son esas fiestas en el club. Sí, ma. Que se diviertan, ¿eh? Te dejé tu malteada en el refrigerador. Gracias, mami. Que les vaya bien. Te acuestas temprano, ¿eh? Sí, sí, claro, mamá. Adiós, querida. Bye. Adiós. Bye. ¿Eh? Oye, luego te hablo, ¿no? Lo que pasa es que tengo que hacer una llamadita. ¿Sí? Chao, ¿eh? Bye. ¿Sergio? ¿Cómo estás, eh?
Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que estoy solita y aburrida. Se fueron al club, ¿tú crees? ¿Cómo crees? ¿De veras me invitas? Ok. Sí, me late. Bueno, hoy nada más dame media hora para cambiarme y listo, ¿ok? ¿Sale? Bueno, bye. Bye. Compadre, ¿qué te pasó? Pues me tropecé y caí sobre el codo, ¿no? Ojole, compadre, está resalado. La semana pasada te robaron el coche. Lo que te hace falta es una buena limpia. Sí, ya no sé ni qué hacer, man. Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Tú acompáñame y ya vas a ver que tu suerte va a cambiar. Conozco una bruja buenísima. Mira nada más. Ay, sandrita, si supieras lo mucho que te quiero. Tranquilo, compadre, tranquilo. Ya te dije que esa hembra lo que le hace falta es un macho como yo. Que sea menos, que sea menos. ¿Cuánto apuestas que la hago mía? Tú confórmate con tu esposa, compadre, ya. Adiós. Hola, ¿cómo están, galanes? Pues no tan bien como tú, pero ay, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. ¿Y qué hacen, eh? Planeando una fiesta. Ay, qué bueno, me van a invitar, ¿verdad? Por supuesto, claro. Y también planeamos invitar a Erika y a las muchachas. Y toda la pandilla. Yo me encargo de eso, pero después me pasa la dirección, ¿eh? Porque ahorita estoy muy ocupada. Claro. Bye. Ay. Oye, hermano, si no es mucha la indiscreción, ¿qué fue lo que le pasó en el brazo? Pues nada, que me resbalé. Ay, seguramente con una cáscara de tequila, ¿verdad? No, hermana, ¿qué pasó? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ay, hombre, es broma, es broma. Aquí la hermana López ha de estar acostumbrada. El año pasado traía un collarino, ¿no? El antepasado, por un choque que sufrí. Ah, no, pues sí. Ahorita no tengo tiempo, pero a la primera oportunidad que tenga voy a su casa a hablar con él. Pastor, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿le puedo robar unos minutitos de su atención? Dime. Fíjese usted que ayer, cerca de unos basureros, se me descompuso mi coche. Y, pastor, el señor puso carga en mi corazón por esa gente necesitada. Eso es bueno. Quiero pedirle su apoyo y su autorización, por supuesto, para que con los hermanos que quieran trabajar pueda yo ir a compartir ese lugar. Sí, sí. Adelante, vaya usted a compartirle la visión para ver quién quiere acompañarlo. Gracias, pastor. Adiós, buenos días. Grande Dios. Bueno, está bien, está bien. Déjeme hablar con mi gerente y yo le aviso, ¿sí? Sí, sí, yo le aviso en cuanto sepa algo. Déjeme ver cómo andamos de vacantes. Se lo voy a agradecer mucho, doctor. ¿Sabe una cosa? Tengo 3 meses sin trabajo y es una situación muy difícil. También sé manejar. Si usted gusta, yo puedo ser su chofer. ¿Dónde, mire? Es bueno saberlo. Sí, sí, porque si no es en un lado, puede ser en otro, ¿verdad?
Doctor, qué gusto de verlo. Hermana, Dios me la bendiga. ¿Qué tal, Gaspar? Pastor, es un placer saludarlo. El placer es mío, doctor. ¿Te portas bien, hijita? Ay, sí, mami. Es que va a estar increíble porque le voy a pedir un autógrafo a todos los cantantes. ¿Va a haber cantantes? Sí. Es que Cristinita va a asistir a un congreso cristiano, ¿verdad, Polo? Sí. Ay, pero ese viaje les va a salir muy caro, ¿verdad? Vale bueno. La pena hacer el esfuerzo para que la niña asista. Oigan, y si no es mucha la indiscreción, ¿cuánto le van a dar para gastar? Bueno, esas cosas no se preguntan, hermana. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Eres nueva, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es que nunca te había visto por aquí. Acabamos de aceptar al señor. ¿Acabamos? Sí, vengo con mis papás. Ah, pues muchas felicidades, ¿eh? Gracias. Yo soy Raúl Barbadillo, hijo del pastor Rogelio. Ay, mucho gusto, yo soy Nelly. Oye, tú debes saber muchísimo sobre la Biblia, ¿verdad? Bueno, algo, no todo, no todo. Claro, sí. Eres hijo de un pastor. Pues sí. Oye, bueno, pues me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarte a cenar. Y si tienes alguna duda sobre tu crecimiento espiritual, pues yo te ayudo. Ay, muchas gracias. Te lo agradecería muchísimo. Tengo muchísimas preguntas. Bueno, sí. Para eso estoy. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Igualmente. Con permiso. Que te vaya bien. La visión es ir a compartir a ese lugar donde hay tanta necesidad. Ay, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer, oye? Vamos a apoyar, a repartir ropa, propaganda. Primeramente les vamos a proyectar una película para atraer su atención. ¿En serio? ¿Y qué películas vas a pasar? ¡Qué padre, eh! Chavos Banda, creo que se van a identificar. Ay, no, no inventes, eso ya la vi. ¿Nos puedes pasar otra? Te estoy invitando a evangelizar, no a que te sientes a ver la película con tu bolsa de palomitas. Sí, pero, no sé, ahorita está haciendo mucho calor, ¿no? Y aparte hay mucha tierra. Pues algo. Yo creo que lo dejamos para otro día, ¿no? Porque yo tengo una cita que, sinceramente, yo veo muy difícil que pueda cancelarla. ¡Qué bien está ese plan! Cuentas conmigo. Le voy a avisar a mis papás. Aunque no creo que haya ningún inconveniente. Adiós. ¡Papi! ¿Qué crees? El hermano Gerardo me invitó a compartir un basurero. ¿A un basurero? Sí. El pastor lo autorizó a que hiciera un llamado a la congregación y te quería pedir permiso para ir. No, Yolandita. Tú no puedes ir ahí. Te arriesgas mucho. ¿Tú no sabes la clase de gente que va ahí? Sí lo sé, papá. Gente necesitada de Dios. Enfermos espirituales que tienen necesidad del médico divino. Mira, estaba pensando que están impartiendo unos cursos muy interesantes de profecía. Ay, papá, eso es lo único que hemos hecho desde que nos convertimos. Tomar cursos y cursos y cursos y asistir a cuanto congreso hay. Pues qué bueno, ¿no? Estás creciendo espiritualmente. ¿Cuál es el problema? Papá, ¿no crees que es un engaño muy sutil el limitar nuestro servicio cristiano a este tipo de actividades, lindas y seguras? Con gente como nosotros, que nos hacen sentir como si estuviéramos sirviendo, pero sin correr el riesgo de ensuciarnos las manos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Estamos confundiendo el estar ocupados con el estar comprometidos. Y creo que el cristianismo es mucho más que eso. Mira, me podrás decir lo que quiera, pero somos fieles al Señor y asistimos todos los domingos. Papá, ¿y qué no te aburres nada más de estar recibiendo? ¿No te gustaría, aparte de seguirte congregando, compartirle algo a la gente de lo mucho que nos ha enseñado el Señor? Pues eso se lo deja un pastor. La labor de evangelizar es un mandamiento que Dios nos dejó a todos sus hijos, no nada más a los pastores. Yolandita, tú no puedes ir ahí, es muy arriesgado. Así que no te doy permiso. Papá. Pásale, por favor. Sí, gracias. Oye, qué padre está tu departamento, ¿eh? Sí, está bonito, ¿verdad? Sí. ¿Te sirvo algo de tomar? Bueno, un vaso con agua, gracias. Perfecto, por favor. Sí. Oye, ¿y tus papás no están? No. ¿Y hace mucho que viven aquí? No, fíjate, yo no vivo aquí. ¿Ah, no? No, ¿tiene algo de malo? No, pero yo pensé que íbamos a ir a tu casa para que me aclararas algunas dudas que tengo. Ah, siéntate, toma. Sí, gracias. No, mira, lo que pasa... A ver. Por favor. Es que, pues, aquí estamos más tranquilos. Nadie nos molesta mejor, ¿no? Sí, es verdad. A ver, bueno, sí. La primera duda que quiero que me aclares sí. Es porque tengo que empezar a leer la Biblia desde el Evangelio de Juan y no desde Génesis, desde el principio. Ah, bueno, mira, no es tan complicado. Lo que pasa es que es para que le entiendas mejor. ¿Para que le entienda mejor? Sí, mira, por ejemplo... ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Pero tranquila, hombre. Pues es para ir tomando confianza, hombre. ¿Para tomar confianza? Sí.
No, no entiendo. ¿No entiendes qué? Pues se supone que eres hijo de un pastor. ¿Y? Pues se supone que tienes que poner el ejemplo a los demás y tienes que comportarte mejor. No, bueno, pero no me limites, hombre. Además, no es mi culpa, pues que yo soy hijo de un pastor, ¿verdad? No. Ándale, quédate. La única que tiene la culpa aquí soy yo por haber confiado en ti. Espérame, espérame. Quédate aquí, por favor. ¡Ay! Pero, ¡ay! Pásale, compadre, pásale. Ah, mira, aquí hay lugar. Siéntate. Ya verás que ahorita sales como nuevo, compadre. Oye, ¿y toda esta gente qué onda? También vienen a ver a la bruja blanca. No, hombre, yo he visto cada caso y sus problemas se les resuelven así, compadre. Pues ojalá, porque ya no la veo llegar. Es una tras otra. Tú no te preocupes, vas a ver. No sé por qué me pasan estas cosas. Si yo cumplo con Dios, tengo 4 años de asistir regularmente todos los domingos a una iglesia cristiana. ¿Y cuál es esa? ¿La de los hermanitos que leen la Biblia los domingos? Sí. No, hombre, compadre. Eso es pérdida de tiempo, puro fanatismo. No llegas a ningún lado. Mira, la bruja sabe mucho. Ella te va a decir cuál es tu espíritu protector para que te cuide. ¡Ay, Polito! Pero si todavía sigues sacando chispas cuando bailas. ¡Qué bárbaro! ¿Qué esperabas, mujer? Acuérdate, ¿quién te enseñó a bailar? Ustedes hasta ganaron concursos de baile, ¿verdad? Así es. Sí. Tómese una cubita, don Polo, para que se refresque. Muchas gracias. Ya no tomo. Desde que cambiamos de religión, ya no toma. Ah, ¿pero qué tal el baile? Ah, eso sí, lo bailadores nunca se les va a quitar. Eso sí, que no lo dejo. Quiero de cigarros, ¿eh? ¿Su cigarrito? Sí. ¿Y por qué no lo deja? Pues para agarrar oxígeno. hace bien, don Polito. Oiga, ¿y cómo está el asunto ahí en su religión? Ah, está muy bien. ¿Eh? Se cantan unos himnos muy bonitos. A mí hasta me hacen llorar, ¿verdad, viejo? Sí. Qué bueno. Creer en algo es importante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Sí, es verdad. Hay tanta maldad. Por eso es que yo traigo mi pata de conejo de la buena suerte. Aparte de la casa, tenemos mucho más amuletos. ¿Verdad, vieja? Digo, por si alguien quiere pagarse de listo. La Biblia dice que... Ay, ¿cómo dice, viejo? ¿En qué parte, mujer? Bueno, la Biblia dice tantas cosas, ¿verdad? Esa parte que dice que la lucha no es contra la persona que ves, sino contra los demonios. Pues quién sabe cómo, vieja. Pero es obvio que existen los espíritus malignos. Uh-huh. Y no hay nada mejor para combatirlos. La loción de los 7 machos. Oiga, don Polo, a ver, ¿cómo está eso? Mire usted, cuando sienta que le tengan envidia o le quieran hacer algún mal, se eche esa loción y pone en su casa en forma de triángulo una vela, un vaso con agua y unos claveles rojos. Eso lo aprendimos antes de meternos a la religión cristiana. Ah, qué bien está eso, ¿verdad? Oiga, don Polito, ahí luego me dice dónde compro esa loción. Mucho gusto. Salucita. Bueno, yo con mi refresquito, ¿eh? Bueno. Que yo ya no tomo. Gracias a Dios. Salud. Bueno, pues salud. Oye, Cristi, pues qué bueno que viniste sin el acaparador de tu novio, ¿eh? La verdad que es un pesado. Ya te dije que ese niño no es mi novio. ¿Gustas tomar una copita? ¿Te puedo servir algo? No, para nada. Yo no tomo. Mi religión está prohibido. Pues, ¿de qué religión eres? Evangélica. Órale, evangélica. Oye, ¿y en tu religión también te prohíben ir al jardincito a dar una vuelta con un amigo cariñoso? Claro que no. Eso sí puedo hacerlo. Vamos. Papá. Sí. La hermana Yolanda quiere platicar contigo. Está bien, dile qué pasa. Buenos días, pastor. Buenos días. ¿En qué te puedo servir? Pastor, le quería pedir de favor que hable con mis papás para que me den permiso de ir con el hermano Gerardo a compartir a los basureros. ¿No te dejan ir? Uh-uh. ¿Por qué? Dicen que es peligroso, que me puede pasar algo. Es evidente que van a ir con sus debidas precauciones. ¿Pero te sientes preparada para compartir? Yo tuve que estudiar varios años en un seminario. Pastor,
Usted mejor que nadie sabe que he tomado todos los cursos de evangelismo que se han impartido y tengo muchos deseos de servir al Señor. Eso está bien. ¿Por qué no empiezas a evangelizar en tu escuela o a tus vecinos? Eso lo he hecho desde que me convertí. Acuérdese que he invitado a mucha gente a la iglesia, pero tengo ganas de integrarme a ese ministerio porque siento muchísima carga por esa gente. Como adulto entiendo la forma de pensar de tus papás. Te propongo algo. Próximamente vamos a hacer una campaña de evangelismo aquí en la iglesia. ¿Tú me puedes ayudar a coordinarla? ¿Qué te parece? El 95% de las personas que asistimos a esas campañas somos cristianos. Yo creo que nos estamos evangelizando a nosotros mismos. ¡Qué Yolanda! Pastor, no me malinterprete. Yo sé que no hay otra vida mejor que en Cristo, pero me pregunto, si la visión de Jesús fue crear un club religioso donde la gente escuche sermones estimulantes los domingos y diga amén en el momento oportuno. ¿Y tú crees que sea un club religioso? Es triste, pastor, pero muchos profesan un cristianismo de domingo que consiste únicamente en alabar a Dios dentro de las cuatro paredes. Nunca me imaginé que pensaras así. En cuanto al permiso de tus papás, lamento decirte que no puedo hacer nada. Te tienes que sujetar. Señorita, buenos días. Buenos días. Vengo por lo de la vacante del periódico. Uy, no, señor, llegó tarde. Hace 2 horas que se ocupó el puesto. Caray, señorita, ¿y usted no sabe de algún negocito por aquí o alguna persona que necesite personal? No, sinceramente no. Gracias. De nada. Y todos los chivos de mi primo tenían unas marcotas en el pescuezo. ¿Y pues de dónde habrá salido el mentado chupacabras? Ay, Chonita, ¿a poco no ve la televisión? Dicen que es un extraterrestre. Oiga, ¿y usted que estudia la Biblia? ¿Ahí qué dicen de los extraterrestres? Bueno, yo sí voy a donde estudian la Biblia, pero nunca la leo. Ay, es que me da un montón de sueño. Pero es obvio que los extraterrestres existen. ¿A poco ustedes no creen en esas cosas? Pues a mí me tocó ver un ovni. ¿Dónde creen? En Acapulco y en la noche. Les voy a contar cómo estuvo. Vean, estábamos en la noche, ahí en la playa. ¡No, hombre! Queridos hermanos, tengo algunos avisos que darles. Quiero hacer pública una invitación para ir a compartir a los basureros con nuestro querido hermano Gerardo. Por favor, que levante la mano las personas interesadas en ir. Creo que es una buena oportunidad para ministrar el amor de Dios. Bueno, hermano Gerardo, creo que vamos a seguir orando y esperar el tiempo de Dios para ir a ese lugar. ¡Ah! Pero por otro lado, queridos hermanos, se acerca un aniversario más del cumpleaños de la hermana Jovita y como ya es tradición... Por favor, levanten la mano los que quieran traer los refrescos. Los que quieran traer la comida. Los que quieran traer el gusto de poder venir. ¿Cómo es posible que puedan vivir en estas condiciones estas personas aquí? ¿Y con cuánta necesidad y hambre de Dios? Sí, hombre. Permítame, hola, buenos días. Buenos días. Son cristianos, ¿verdad? Así es. Pastor Julio Torres a sus órdenes. Nosotros también, Gerardo, mi esposo. Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Y tienen mucho tiempo evangelizando aquí? Como 2 años aproximadamente. Pero ayúdenos, ¿no? ¿O qué, vienen de espectadores y quieren ver la bendición de lejos? No. Se hasta trajimos ropa. Y comida. Pues adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos. Esa música, Raúl. Esa música, Raúl, por favor. ¿Cuántas veces te he dicho que este tipo de música no te edifica? Al contrario. Te motiva a cosas negativas. Ya, hombre, papá, ya, por favor. Ya sé que tengo la edad suficiente para saber lo que me conviene. Sí, sí tienes la edad suficiente para hacer lo que te conviene. El problema es que te comportas de una manera infantil e irresponsable. Ya, pues ya. Mira, ya ni en mi propia casa puedo estar a gusto, papá. Raúl. Ya, hombre, Raúl. Adiós. Pasen, chicas, pasen. Pónganse cómodas, por favor, que están en su casa. Ay, gracias. ¿Tú vives aquí? Digamos que es mi departamento de soltero. Ay, cálmate tú, quinceañero. Bueno, moviditos, preparen las cosas, ¿eh? Es para ahorita. Oye, qué bonito. Señor, pero siéntese, las vamos a atender como reina. Siéntese, por favor. Sandrita, ¿qué vas a querer de tomar? A ver, sí, pues.
Ya, claro que sí, tú, mi vida. Oigan, ¿este cree que somos sus sirvientes? Yo diría más bien que está tomando ventaja. Ya saben, en la guerra y el amor todo se vale. ¿Trajeron las pastillas para prepararlas con la bebida? Pues sí, pero ¿qué te sientes tú? ¿El director de la orquesta o qué? Oye, compadre, no te pongas rejeo, que además tu religión... Además, tu religión te prohíbe comer del fruto prohibido. No empieces, ¿eh? ¡Prohibido! No empieces, ya te dije. ¿Qué está pasando de hoy? Son cuatro, a todos nos va a tocar. No masco chicle, se me caen las amalgamas. La llave, dámela. No masco, déjame pasar. No masco nada. Sí. Niño, por favor, bájate que me rayas el auto, mi amor. Gracias. No tengo nada, mira, no tengo nada de cambio, mira, no tengo nada de cambio, ¿qué puedo hacer? Súbanse a la banqueta porque nos puede atropellar un auto. Dios los bendiga. Jesucristo os ama. ¿Qué pasó? Nada. No encontré nada. ¿Por qué no lo acuestas en su cuna? En la tarde le dieron unos cólicos. Me dijeron de unas medicinas, pero no tenemos dinero para comprarlas. No te preocupes. Una vecina le dio un té y parece que le cayó bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Qué noticias me tienes? Todavía no encuentro trabajo, pero le prometo que le voy a pagar hasta el último centavo. No lo dudo. Tú eres una muy buena persona. Pero ya son 6 meses de renta que me debes. Y hay una persona interesada en el departamento. Por lo tanto, lo siento mucho. Pero a fin de mes, me desocupas el departamento. ¿Está claro? Síbele también al hermano. ¿El hermano? ¿Y quién es el hermano? Octavio. No, ¿eh? No, gracias, yo sí estoy bien. No. ¿Qué te pasa, hermano? Aquí todos parejos. Claro. Oye, sí. ¿Y por qué le dices el hermano, eh? Porque va con los hermanitos a leer la Biblia todos los domingos. Oh. Es de mi aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Oye, Octavio, ¿a poco tú vas con esos fanáticos? No, ya no voy. No seas mentiroso, compadre. Tú me dijiste que vas todos los domingos. Que fui un par de ocasiones. Mira, a mí hace tiempo me invitaron, pero qué aburrido, ¿eh? A mí se me hace que esas reuniones son una pérdida de tiempo. Claro. Sí, claro. Yo estoy de acuerdo, la verdad. No seas falso, que sí vas, compadre. Que no voy, que sí vas. Miren, yo creo en mí misma. Creo que en cada uno de nosotros está el poder para hacer todo lo que queremos. Claro que sí. Esos fanáticos de la Biblia solo hablan de Jesucristo. ¿A poco tú crees en Jesucristo, Octavio? No, para nada. Aquí está la copa. No, de veras, gracias. Yo sí estoy bien. No. ¿Cómo que así estoy bien? ¿Cómo que así estoy bien? No, ahora te la vas a tomar tú solo hasta el fondo. Sí. Que se la tome, que se la tome, que se la tome. ¡Órale! Salió re buen bebedor el hermanito. ¡Aleluya, aleluya! Aquí están los reportes de ventas. Gracias. Ah, por cierto, estamos organizando un equipo de fútbol. ¿No le entras? La Biblia dice que te ejercites para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué es así, mano? ¿No te das cuenta que tu conducta es anormal? ¿O qué? ¿No te dejan ser más amigable con nosotros? ¿Qué? La Biblia dice que no te unas en yugo desigual con los infieles. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mira, a mí no me interesa la religión. Lo único que trato de explicarte es que deberías de ser por sentido común más amigable, más sociable. Ustedes son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Y hay un lago de fuego y azufre esperando a los inconversos. Yo no entiendo mucho de eso, pero explícame. ¿Cuál es la misión que tú tienes en todo esto? O bueno, ¿cuál es la labor que tienes que desempeñar? Mi deber es comunicárselos. ¿Nada más? ¿Qué? ¿No hay solución? ¿Qué? ¿Es irrevocable? ¿Entonces todos vamos a ir a apagar el lago ese de fuego que dices? La única solución es que se arrepientan de todos sus pecados. O sea que todos los que hagan lo que tú dices van a acabar siendo tan fríos y tan secos como tú. A ver, dime, ¿no te gustaría que todos nos salvaran? Bueno, nos salvemos. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. Sí me interesa que se salven. ¿Y entonces no crees que si cambiaras tu actitud y fueras más amigable, más optimista, más alegre,
nosotros nos diéramos cuenta que disfrutas más la vida, ¿no crees que nos llamaría más la atención tus creencias? La Biblia dice que depende de Dios que les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, no de mí. Me rindo. Contigo no se puede. Lo único que sé es que nunca me metería a tu religión. Me da flojera ser como tú. Hermanos, tengo una gran bendición que compartirles. A pesar de que muchos de ustedes no pudieron colaborar, nuestro hermano Gerardo, ¿qué creen? Se animó y ya está trabajando en el basurero. Siga adelante, hermano, en esa ardua labor. Por otro lado, quiero hacer una invitación muy especial a nuestro querido hermano, el doctor Zambrano. Lo queremos invitar para que se integre al Consejo de Ancianos de esta iglesia. Hermano, ¿qué dice? Está bien, hermano. Acepto. ¡Felicidades, hermano! ¡Aleluya! Entonces me hablas por teléfono. Yo también quiero ir, pero primero me urge encontrar trabajo. Por supuesto. Hermano, después voy a pasar a su casa para orar y platicar con usted. Cuando guste. Y a usted, hermano, me gustaría acompañarlo al basurero. Bien, bien, bien. ¿Y esos videos? Ah, mire, los utilizo para evangelizar. Me han dado muy buen resultado. ¿Para evangelizar? Sí. Estos son videos mundanos. No, no, hermano, son videos cristianos. Traen la palabra del Señor. ¿Armagedón? ¿Pero cómo va a utilizar Dios a actores mundanos, a vasos no santificados? Acuérdese que el Señor hace hablar hasta las mulas. ¿A qué se refiere? Al asna de Balaam, así hermano. Es. Y eso que no he estudiado ningún seminario. Bueno, yo me daré una vuelta por el basurero después. Bien, hermano. Que Dios los bendiga. Papá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué haces? Trabajando, hijo. Ah, fíjate que quería pedirte una disculpa por lo del otro día, ¿no? Pues fui irresponsable y la relación mía con Dios, pues la he descuidado. No sabes qué gusto me da escuchar esto, hijo. Sí. Y he estado sintiendo las ganas de, pues, de alabar al Señor como tú lo dices y necesito de tu apoyo a ver si me compras unas guitarras y unos amplificadores. Sí, 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 claro. Es más, te puedes meter en el grupo de alabanzas. Lo que pasa es que este es un grupo con hermanos de otras iglesias, pero pues alabanza al final, ¿no? Perfecto. Mira, lo importante es que glorifiques el nombre de Dios. Están muy receptivos a la palabra del Señor. Gracias a Dios ha dado buen resultado el plan de ministrar por familias. Sí, los que a mí me tocaron hicieron su decisión y están muy abiertos. Qué bueno, me da mucho gusto. Ven, acompáñame. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué no se ve? Bien pobres. Trajimos algo de ropa y alimentos para regalarles. ¿Y a cambio de qué? ¿De que tengamos que oír un sermón religioso? No, es gratis. Sabe que nosotros estamos en contra de la riqueza de la iglesia. Nosotros estamos bien amolados y los líderes religiosos viven como reyes. ¿A poco no, hijo? El Vaticano es un palacio. Nosotros les venimos a hablar de Jesucristo. Pues por eso mismo, Jesucristo era pobre, ¿no? Él solamente tenía una capa que se le repartieron los soldados. Si hasta montó un burro prestado para entrar en Jerusalén. Sí, es verdad. Esto también demuestra el gran amor que tuvo para con nosotros. Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Fuésemos? Háganos la buena. Pues yo no veo ese enriquecimiento que usted dice. En Cristo Jesús, tú eres heredero de una gran herencia. Por la victoria de Jesús, a ti te pertenece la paz, la salud, la prosperidad. Todo eso se oye bien bonito, pero la neta es otra. Por lo menos, esto hace que se nos olvide nuestra miseria. Pero te estás autodestruyendo. ¿Y qué tiene? Es mi vida, ¿no? Total. Si me muero, el infierno es muy grande. Ahí cabemos todos, ¿o no? No, hermano, no sabes lo que dices. Mejor permite que Jesús entre en tu corazón y cambie tu vida. Nel, esas cosas no me laten. Eso es pa' viejitos. Yo estoy chavo. Dígale que es una excelente oportunidad para introducirnos en el mercado europeo. Que a él le conviene tanto como a nosotros. Muy bien, señor. Disculpe, señorita, ¿tardará mucho el doctor en recibirme? Él ya tiene sus datos, espera a que lo llame. Cecilia. ¿Quiere venir, por favor? Sí, doctor. Dígame. Le voy a dictar.
Disculpe, doctor. Lo sigue esperando el señor Gaspar Robles. ¿Qué? Gaspar Robles. Dice que es sobre un trabajo que habló con usted el otro día en el templo. ¿Conmigo? Pues yo no lo conozco. ¿Qué quiere? Bueno, no tiene importancia. Averigüe de qué se trata y si vale la pena, lo lleva con el jefe de personal. Sí, doctora, enseguida. Pero no ahora, Cecilia. Después, cuando terminemos el dictado. Ahora sí nos salió mejor, ¿verdad? Y qué bien toca la guitarrita, ¿eh? Se toca solita. Y rápido que te la compró tu papá, ¿cómo le hiciste? Le dije que íbamos a alabar a Dios. Oh. Hombre, ni que estuviéramos en un monasterio. Sí, hombre. Bueno, fúrgate un toque, ¿no? Para sentirnos mejor. ¿Y qué tu papá es? ¿Cómo se dice? Pastor. Qué aburrido ha de ser vivir en la casa de un pastor, ¿no? Ay, ay, ay. Algo hay de eso. Pero me doy mis mañas para hacer lo que quiero. Se nota. Oigan, pienso que pronto podemos tener algún contrato. Perfecto. Claro que si tuviéramos mejores aparatos, apreciarían mejor nuestra música. Bueno, poco a poco se va lejos, ¿no? Hay que usar estos primero. Sí. ¿No? Pues yo sé cómo podemos conseguir mejores aparatos. Perdón por la demora, hermanos, pero se me hizo tarde. No importa, hermano. Lo importante es que ya está usted aquí. Ay. ¿Y cómo va la obra, hermano? Va bien, hermano, va bien. Ya sabe usted, al principio es difícil, como todo, sobre todo porque es gente muy golpeada por la vida. Desde luego. Lo exhorto a que no se desanime, hermano. La Biblia dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y esos quiénes son? Ah, son unos hermanos que ya han estado aquí trabajando con la obra. Yo no sabía que también estuvieran trabajando en ese lugar otro grupo de cristianos. De hecho, ellos ya tenían tiempo trabajando en ese lugar. Pensé que estaba usted contento con que estuviera yendo. Sí, pero usted sabe que hay otras corrientes cristianas. ¿De qué denominación son? No lo sé. Yo los conocí ahí. Simplemente me integré a su grupo para ayudarlos. Yo le voy a pedir que se abstenga de seguir yendo a ese lugar. ¿Pero por qué? Porque no me gustaría que lo confundieran con otras doctrinas. ¿Doctrinas? Pero si lo único que hago es ayudar a compartir a Jesucristo a la gente necesitada. Yo sé lo que le digo. Lo hago por su bien. Mejor esperemos el tiempo de Dios para que como iglesia vayamos juntos en un mismo espíritu. Bueno, bueno, yo brindo por ellas. Las botellas. Óigame, óigame, ¿qué les pasa? ¿Qué es eso de que por las botellas? ¿Cómo son malos, eh? Pero les aseguro que sin nosotras ustedes no serían nada. Bueno, está bien. Hola, ¿qué tal? Qué agradable sorpresa. Hermano López, qué gusto de saludarlo. Estoy en una comida con gente mundana, usted sabe. Yo entiendo eso. ¿Y cómo va todo? Bien, estoy cerrando un negocio, pero caray, qué difícil es convivir con la gente inconversa. ¿Cómo bebe? Sí, así es el mundo, hermano. Hermano, acá está tu copa. ¡Aleluya! 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 Le digo que son tremendos, como saben que soy cristiano, pues tratan de desacreditarlo a uno. Ya lo creo. Me da gusto saludarlo. A ver si luego se va a tomar un postrecito con nosotros, ¿eh? Gracias, hermano. Con mucho gusto. ¡Aleluya! 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 ¡Qué mala onda! ¿Por qué son así hoy? Ay, ¿qué tiene de malo, compadre? Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. No, no, yo ya no. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Quién es? ¿Raja? Órale, salud. ¡El que se la tome! ¡Que se la tome! Buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, ¿usted sabe dónde vive Gaspar Robles? Sí, señor. Precisamente ahorita voy para allá. Permítame tantito. ¿Hace mucho tiempo que lo conoce? Sí. Ah, muy bien. Fíjese que es muy buena gente. Aquí en la colonia todos lo queremos. Siempre nos ha dado muy buenos consejos, fíjese. Es por acá, sígame, por favor. Mire, es aquí. Está abierto. Pásele con confianza. Don Gaspar. Don Gaspar, ¿qué le pasa?
¿Se siente mal? No, gracias. Es que hace algún tiempo que no encuentro trabajo y debo algunos meses de renta. No se preocupe, don Gaspar. ¿Para qué son los amigos sino para ayudarnos en las cosas difíciles? ¿Cuánto debe? 6 meses. 6 meses, ah, caray. Pues, con mis ahorritos, pues no alcanzo para todo, pero unos 3 meses sí le puedo completar. Yo se lo presto. No, no, gracias. No, no podría aceptarlo. Quizá usted los necesite más adelante y no, no, se lo agradezco mucho. No se preocupe, don Gaspar. Cuente con ese dinero. Es más, usted ha sido como un ángel para todos nosotros. Siempre nos ha ayudado. Mire, don Gaspar, yo sé que usted no cree en la Virgencita de Guadalupe, pero yo voy a rezar para que le dé un trabajo y verá que le va a ayudar. Julio. Buenos días. Buenos días, pásale. Gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien. Vengo nada más de pasadita. ¿Tú cómo has estado? Muy bien, gracias. Qué bueno, te hemos extrañado. Sí, sí. ¿Por qué no has ido a los basureros? Pues, estaba muy ocupado. Me imaginé. La obra sigue creciendo, ¿eh? Ah, qué bueno. Bueno, te dejo porque precisamente tengo que ir al basurero. Ah. Espero que te desocupes pronto para que nos sigas apoyando. Así será. ¿Sí? Tu ayuda ha sido de gran bendición para nosotros. Gracias, Julio. Hasta luego. Que te vaya muy bien. ¿Cómo va? ¿Ya mero? Sí, señorita. Le traje un refresco. Gracias. Es usted muy amable. Qué sabiduría la del señor por repartir las habilidades de los hombres, ¿verdad? Si Dios es sabio en todo lo que hace, el problema somos nosotros, que luego nos complicamos la vida, señorita. Es verdad, por alejarnos de su voluntad. O querer hacer las cosas a nuestra manera. Oiga, qué bien razona. ¿Nunca ha leído la Biblia? No, señorita. Yo voy a uno de esos cursos donde se estudia la palabra. Me gustaría invitarlo. Si gusta, le doy la dirección. ¿Cómo no? Dile a Sarita que nosotros llevamos el póster. Ajá. Yola, hija, ven acá, por favor. Mande, papá. ¿Qué haces, hija? Compartiéndole al plomero. ¿Por qué? ¿Tiene algo de malo? Pero es un desconocido. Para nosotros, papá. Pero Jesucristo lo conoce desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Y qué estabas anotando, hija? La dirección de la congre. ¿Lo invité? Al plomero. A nuestra congregación. ¡Ja! Eso faltaba. Julio. Qué rico es comer. Total, si hemos de engordar, que sea con gozo, no con sufrimiento. ¿Y desde cuándo es usted cristiana, hermana? En realidad tengo poco tiempo. Ay, el camino del Señor es maravilloso, ¿verdad? Cualquier pregunta que tenga al respecto, no dude en consultarme. ¿Mm? Gracias, doctor. Estoy a sus órdenes, linda. Ay, qué bonita es la vida en Cristo. Yo no entiendo a los que se regresan al mundo. Ni quien piense en eso, ¿verdad? No, pues pregúntenselo a Gaspar. El otro día vino el hermano Isaías a su casa y lo encontró bien borracho. ¿De veras? ¡Qué barbaridad! ¿Y a qué se debe eso, hermano? La Biblia dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se vuelven atrás del santo mandamiento. ¿Pero por qué pasa eso, hermano? Bueno, en estos postreros tiempos, habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos debemos evitar. Buenas tardes. Dios los bendiga. ¿Pasa algo? Mejor vámonos. ¿Y es güero y de ojos azules? Este es apiñonado. Pero aquí sí veo un rubio de ojos azules. ¿Cómo crees? ¿En serio? Uh-huh. ¡Ay, qué emoción! A ver. Pero vaya, Lina. Mira. Hay muchos hombres en tu vida. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo cuántos, eh? ¿Cómo pues... son? ¿Cómo son? Dime. Bueno, para decirte los atributos de cada uno de ellos, yo tendría que leer del café. Y la verdad, pues no sé si estés dispuesta. Pero claro que sí. ¿Sí? ¿Pero cuánto cuesta eso? Ay, de eso no te preocupes. ¿Sí? Y tan lo sabía
que ya se está calentando el café. Sí, 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 sí. Sí. ¿Quieres agüita? Sí, no mucha, pero sí. Bueno. Oye, por cierto, ¿dónde está Raúl? Me dijo que tenía una presentación en la iglesia. Ah, qué bien. Raúl, Raúl, contesta. Raúl, ¿estás ahí? Bueno, ojalá escuches este recado antes de que te vengas. No se te olvide el sintetizador. Oye, te tengo una buena noticia. Se nos hizo el contrato del café rock, hombre. Bueno, luego te veo. Bye. ¿Qué hubo, Gaspar? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Adelante, es tu casa. Hombre, qué amable. Te dejo estos víveres por aquí. Está bien. Toma asiento. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Encontraste trabajo? ¿Qué crees? ¿Qué? Esta semana quedaron de resolverme de uno. ¡Qué bien, Gaspar! Oye, por cierto, que ya no te he visto en la Congre. ¿La verdad? Sí, la verdad. Ya no pienso ir. ¿Por qué? Sabes, cuando más los necesitaba, me voltearon la espalda. Mejor me ayudó un inconverso que ellos que se dicen mis hermanos. Sí, me enteré lo que pasó en el aniversario y lo siento mucho. Reconozco que fallé al desesperarme y tomarme unas copas, pero ¿qué no deberíamos demostrar más bien el amor que tanto profesamos de Cristo, alentándome, motivándome, en vez de recriminarme y señalarme con el dedo? Tienes toda la razón, Gaspar. Sin embargo, yo te exhorto a que no se haga ninguna raíz de amargura en tu corazón y que mantengas tus ojos en Jesús. Eso es lo que estoy haciendo. Ya le pedí perdón al Señor. Estoy en una congregación aquí cerquita. Me siento muy a gusto. Qué bueno, Gaspar. No cabe duda que cada país tiene su platillo muy especial y típico. Yo he podido viajar por diferentes países del mundo y he conocido amplias culturas. Muy delicioso esto. A propósito, ¿a usted le gusta leer? Pues sí. Ajá. ¿Y qué tipo de lectura le gusta? Cultura en general. Cultura. Leemos la Biblia. ¿La Biblia? Ah, sí, claro. Muy buen libro. Ya ve que también existe allá en la India el Bhagavad Gita. Unos creen en Buda, otros creen en Jesús. Ya ve que los musulmanes pues también creen en su Corán. No. Yo realmente no he encontrado una diferencia que podamos decir así, una cosa que atraiga. Pero sí creo que debe existir la fe en alguien, ¿verdad? Claro. Es una cosa que yo sí lo creo. Perdón, pero sí hay una gran diferencia. Jesús resucitó y está vivo. Y los demás están muertos. A ver, ¿cómo dice que no, dijo? No, lo que ella quiso decir ¿le era... ¿Le sirve ensalada? Sí, a ver, sí, permítame, ya. Permítame. Con es permiso, ¿eh? Es un placer atenderlo. A ver, jitomatito también, ¿verdad? Todo, por favorcito. Todo me gusta, qué bueno, me da mucho gusto. ¿Pero qué es lo que pretendes? ¿No te das cuenta que de él depende que me dé el proyecto para la constructora? Papá, pero lo único que no digas tonterías y cállate la boca. Rocío, el estofado, por favor. Vamos, sigue, sí. ¿Cómo te llamas? Yolanda, señor. Yolanda. A ver, ¿cómo está eso que dijiste, es que Jesús está vivo y los dioses de las otras culturas están muertos? Bueno, lo que ella quiso decir era que... No. Déjeme que ella me lo explique. Me gusta la forma convincente en la que habla. A ver, habla. Sí, la resurrección es lo que hace la gran diferencia. Además, ninguno de los profetas que usted mencionó dijo ser Dios. Y ninguno realizó los milagros que Jesús hizo. Qué interesante. Fíjate, yo no había reflexionado sobre eso. Creo que debo dedicarle más tiempo a la lectura de la Biblia. Muy buen punto, ¿eh? Te felicito, ¿eh? Te felicito. Gracias. Muy buena criatura esta. Ese, ¿y tu cuate?
pues no pudo venir, pero aquí estoy. Si puedo servirte en algo. La verdad es que tenemos algunas dudas y queremos platicar con él. Pregúntenme, a lo mejor yo puedo aclararlas. Es con respecto a que... ¿A dónde se va la gente cuando se muere? ¿Sí es cierto que existe el infierno? Por supuesto que existe el infierno. ¿Y cómo es? El infierno es un lugar sin luz. Porque Dios es luz y Dios no está en el infierno. Es un lugar lleno de dolor. El recuerdo de oportunidades perdidas los atormenta constantemente. ¿Oportunidades perdidas? Sí, todas las veces que pudieron aceptar a Jesús en su corazón y no lo hicieron. ¿A poco así de fácil? ¿A poco al aceptarlo ya la libró uno de irse ahí? Claro, por eso Jesús vino a la tierra y murió en la cruz por nosotros, para evitar que nosotros fuéramos a ese lugar tan horrible. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que la semana pasada murió el Buki por una sobredosis de droga. Lamento mucho, créeme que lo siento. ¿Y qué podemos hacer ahorita para ayudar al Buki? Desgraciadamente ya no podemos hacer nada. ¿Y si le mandamos decir unas misas? Ni todas las oraciones del mundo lo moverían un centímetro del lugar en donde se encuentra. Los que aceptaron a Jesús en vida viven con él en la eternidad. Pero los que lo rechazaron, ya no hay remedio. Yo sí quiero aceptar a Jesús. ¿Y ustedes? Bien, ponte de pie. Incline la cabeza sobre el pecho y cerremos los ojos. Yo les voy a enseñar a orar. ¡No quiero ir! Tengo cosas que hacer. A mí no me interesa si tienes o no tienes cosas que hacer. Tú vas con nosotros. Mamá, explíquele aquí al señor porque parece que no entiende que no quiero ir. Escúchalo. ¿No ves que dice que tiene cosas que hacer de la escuela? Sí, sí. También decía que quería comprar una guitarra para alabar a Dios y ya ves en qué la utilizó. Mira, mientras vivas en esta casa, todos los domingos vas a ir a la iglesia. A ver si se te pega algo. ¡No quiero ir! ¡No me gusta! ¡Ya! Está bien, no vayas. El acercarse a Dios es voluntario. Pero no vuelves a recibir un centavo mientras vivas en esta casa. Vámonos, mujer. ¿Ya? ¿Ya listo? Vámonos. Gerardo, usted trajo a esos muchachos. Sí, pastor. Hace poco hicieron su decisión y tienen mucha hambre de Dios. Eso está muy bien, pero esta iglesia tiene una imagen. Observe usted el tipo de personas que aquí vienen. Pero, pastor, ¿qué trata usted de decirme? Que no es la iglesia a donde ellos deban asistir. Se han de sentir incómodos. ¿Por qué no dejamos que ellos sean los que lo deciden? Porque ¿sí? También debo de pensar en la congregación, Gerardo. Pastor, pues, ¿qué no dice el Evangelio que no debemos de hacer acepción de ninguna persona? Hermano Gerardo, el pastor es la máxima autoridad de la iglesia. Él es quien decide. Entiendo. Y por favor, queremos empezar. Sí, 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 con permiso. ¿Qué onda? ¿Se van a tardar mucho o qué? Algo. ¿Qué tanto esperan? Esperan a ver con qué fila van a empezar para inyectarnos, ¿sí? ¿Nos van a inyectar? Sí, pero nomás tantito. Además, no duele. Las enfermeras son sumamente especialistas en el ramo y van a ver que no cobra nada. Yo tengo mucha sed, ¿verdad? Yo también. Yo también. Ah, entonces vamos a invitarles un refresco primero. Vengan, se subís. Vamos, ¿qué piensas, Julio? Que ciertamente la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Sabes? Siento que Dios ha puesto en mi corazón un plan de evangelismo global que involucra a todas las iglesias del área. Me parece una excelente visión. Y dígame, ¿qué extranjero va a venir a la campaña? Ninguno, hermano. ¿A poco necesitamos que venga un extranjero para evangelizar? Nosotros mismos lo podemos hacer. ¿Y van a ir también los bañistas de aquí al lado? ¿Los bañistas? ¿Cuáles bañistas, perdone? Los bautistas, pues. Sí, claro. La idea es que participen todas las iglesias del área. Que nos unamos como un solo cuerpo. Pues entonces yo no voy a participar. ¿Por qué, pastor? Porque no quiero nada con el pastor Froilán. Me cae mal. ¿Y qué tipo de servicio piensa hacer? Perdón.
Sí, sí, me refiero a que si se van a poner a hablar en lenguas raras o a azotarse contra las duelas. No, mire, en primer lugar ni bancas hay. Y la idea es que en el mismo basurero se les comparta a Jesucristo. Eso es todo. Sí, es obvio. Pero de alguna manera lo vamos a alabar. Y si se van a poner a chiflar como arrieros y a brincar como locos... Y por supuesto va a haber una alabanza avivada, ¿no? No se les vaya a ocurrir llevar himnarios, van a dormir esa pobre gente. Debemos de demostrarles cómo nos gozamos en el Señor. Hermano, ¿y quién se va a llevar las almas que hagan su decisión? ¿Jesucristo? Sí, sí, pero ¿en qué iglesia se van a quedar? ¿Es usted un ministro ordenado? ¿En qué seminario estudió? ¡Ah, qué agradable sorpresa! ¡Adelante! Gracias, hermano. Están en su casa. Gracias, gracias. Con permiso, hermano. ¿Qué les ofrezco? ¿Un vasito con agua de Jamaica? No, muchas gracias, hermano. Nada más venimos de entrada por salida. Ah, bien. Hermano, yo he traído a dos testigos para que por boca de ellos este asunto se decida como lo citan las escrituras. Hermano Gerardo, usted está en rebeldía por insistir en seguir yendo a los basureros. ¿Rebeldía por predicar la palabra de Dios? En rebeldía por desobedecer la orden que yo le di que dejara de hacerlo. ¿Pero qué no es mandato del Señor el predicar el Evangelio? ¿El ayudar a los necesitados? ¿De qué sirve predicar el amor desde el púlpito si no lo esparcimos de una manera clara entre las personas que ocupan las bancas? Yo le dije que esperara el tiempo de Dios para ir con la iglesia. Pero, pastor, los hermanos no quieren trabajar. Yo mismo los invité abiertamente. Es más, usted lo hizo desde el púlpito. Hermano, está usted ofreciendo fuego extraño, como lo ofrecieron los hijos de Aarón. Eso no agrada al Señor. Dios no va a bendecir esta obra. ¿Por qué no hacen un programa, un plan positivo, bien pensado, que nos permita desarrollar los talentos que Dios nos dio y nos ayude a madurar como siervos, en vez de venir y hacernos sentir rebeldes? Hermano, usted no tiene por qué decirnos lo que debemos hacer. No, claro que no, claro que no. Trato de explicarles nada más que el Señor me ha hecho ver que durante todos estos años he vivido un cristianismo muy cómodo de domingo, pero que también hay que trabajar para Él. Es decir, yo me he gozado en las convivencias. Y está muy bien esto de las papitas y el refresquito. Pero también hay que trabajar para el Señor. ¿Qué insinúa? ¿Que hemos hecho muchos festejos y poca evangelización? Sí. ¿Cómo? Digo, no. No, pastor, yo lo respeto y lo amo en el Señor. La Biblia dice que si Gerardo no oye a los testigos, lo digas a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, lo tengas por gentil y publicano. Vámonos, hijo. Con permiso. Este es el lugar. Se me ocurre que nos podemos dividir entre las tres iglesias todo el área. ¿Qué les parece? Está bien. ¿Sí? A mí me gustaría, si no hay inconveniente, claro, evangelizar esta área. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Dr. Zambrano como nuevo miembro del consejo de esta iglesia. Gracias. Bienvenido. Mucho gusto. Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, vamos a dar inicio a nuestra junta. Adelante. El primer punto a tratar en nuestra junta de hoy es... La hermana Rodríguez amenaza darse de baja como miembro de esta iglesia porque dice que el pastor se olvidó darle la mano el domingo pasado. No sé ustedes, pero yo pienso que la hermana Rodríguez tiene que pensar que el pastor es una persona muy ocupada. Si quieren, yo puedo ir con la hermana a hablar a su casa. Está muy renuente. Dice que ella es miembro desde hace 20 años y que no puede pasar por alto esta ofensa. ¡Pastor! ¡Pastor! Sí. ¿Trae más folletería? Sí, en mi coche. ¿Me regala una poca? Ya se nos acabó la nuestra. ¿Cómo no? Miren, llévense esta y nosotros y sabemos la que queda. Bien, vete al coche por más, ¿no? Está bien, Marco. ¿Quieres que vaya yo con el joven? No, como cree, así está bien. ¿Qué les parece si para la convivencia final nos juntamos todos en un área común y compartimos los alimentos que trajimos? No, perfecto. Pero más o menos como en unas 5 horas, ¿no? Órale, ahorita a chambear, ¿eh? A chambear. Nos vemos al rato. Bien, este asunto está decidido por votación unánime. El pastor Rogelio va a hablar con la hermana Rodríguez. El siguiente punto a tratar es, como ustedes saben, ya se terminó la construcción de la ampliación del baño de los hombres. ¿De qué color quieren que se pinte? Hermanos, yo creo que si lo pintamos de blanco, reflejaría más la luz. Es cierto que el lugar es un poco oscuro, pero no creo que armonice con la pintura de todo el edificio, ¿no creen ustedes? ¿Y si en lugar de pintarlo lo tapizamos de un color durazno? Perdón, pero... El color durazno es un tanto cuanto femenino. ¿Por qué no pensar mejor en pintarlo de algún color que vaya de acuerdo con el tono? Por ejemplo, color... fucsia. ¿Sí? ¿Sí? En nombre de Jesús. Amén. Amén.
La decisión que acaban de tomar es la más importante de su vida. Ahora lo que tienen que hacer es alimentarse con este libro. Escuchen lo que dice aquí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el último asunto a tratar es acerca de nuestro rol mensual de la compra de las flores para el púlpito. La hermana Herrera ya no quiere participar porque piensa que la discriminamos al poner sus flores a los lados y no en el centro. Perdón. El problema es que cada domingo participan dos en la compra de todas las flores. Tal vez si nada más las compara una sola persona. No, sería mucho más costoso. Si ustedes gustan, yo podría comprarlas todos los domingos. No, hermano, se lo agradecemos. Pero creemos que es una gran bendición y queremos compartirla con todos los hermanos. ¿Habrá algún domingo para mí? Pues gloria a Dios, hermanos, fue de bendición. Gloria a Dios. Lo importante ahora es seguir discipulando. Exacto. Por nuestra parte, toda la iglesia está dispuesta a seguir colaborando. Qué bueno. Bien. A mí me gustaría que nos reuniéramos en la semana para ponernos de acuerdo. Incluso planificar otras campañas de evangelismo en otros lados. Para eso estamos, hermano. Ay, pastor, maravillosa experiencia. De veras, muchas gracias. Gloria al Señor por la sabiduría que nos da para resolver sus problemas. Es un honor tenerlo a usted con nosotros. Ah, no, por favor, el honor es para mí, pastor. Tomar parte en las juntas es una tarea que me llena de regocijo, créame. Por cierto, ¿qué tiene usted que hacer? Lo invito a comer. Me gustaría, quisiera platicar de algunas cosillas con usted. No se hable más del asunto. Vamos, nos merecemos una buena comida. Hemos trabajado fuerte. Claro que sí. Enrique, me pasó algo increíble que quiero comentarte. Ah, ¿te ganaste los pronósticos deportivos o algo así? No, hombre, algo mucho mejor que eso. Recibí a Jesucristo en mi corazón. Ay, me siento tan feliz. Dirás que estoy loco, pero es una sensación tan agradable. No te preocupes. Yo también soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Ajá. Oye, ¿y por qué nunca me habías hablado de Jesús? Bueno, pues nunca se había presentado la oportunidad. ¿Qué? Tenemos 5 años de trabajar juntos y platicamos a diario. Oye, ¿hace cuánto recibiste a Jesucristo? Hace 8 años. ¿8 años? Ajá. Oye, debes saber mucho de la Biblia. Pues algo la he leído varias veces. ¿Completa? Ajá. Oye, ¿qué te parece si les hablamos a todos ellos de Jesucristo? Mejor no. ¿No? No. ¿Por qué no? Van a pensar que somos fanáticos religiosos o algo así. Ay, ¿qué tiene? Que piensen lo que quieren. Les decimos que Jesús no es fanatismo, que simplemente es el salvador del mundo. Si algo me quedó claro, es eso. Me alegro que te hayas acercado a Jesucristo. Un abrazo. El peor egoísmo que existe es conocer a Jesucristo y no compartirlo. Se nos ha llamado para servir, no para estar sentados en una banca. Por supuesto que es necesario congregarse, pero no para estar almacenando mensajes, no, sino para llenarnos del Señor y resplandecer como luminarias en medio de esta generación maligna y perversa. Así debemos de agarrarnos del Señor, fuerte. Felicidades, pastor, felicidades. Estuvo buenísimo el servicio. No, y el número ese del perro. Sensacional. Dios, cómo me he reído. En serio que me divertí. Qué bueno que le haya gustado, doctor. Pastor. Sí. Voy a invitar, si usted me lo permite, a unos empresarios muy importantes. Sería bueno que conociera nuestra congregación, ¿no lo cree así? Desde luego que sí, doctor. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Y dígales que es el último precio que les ofrezco. Que si no aceptan, tenemos otros proveedores. Sí, señor. Señor. Tenemos un problema con uno de los trabajadores. ¿Quién es? Es un fanático religioso de la Biblia. En varias ocasiones lo hemos sorprendido hablándoles de su religión a otros empleados. ¿En horas de trabajo? No, pero... Está bien. Tráigalo a mi oficina. Sí, señor. Enrique, te tengo una sorpresa. Ven. ¿Sorpresa? Sí, ven. No, todavía tengo que terminar este trabajo, hombre. Tú sígueme. Ándale. Sígueme, así. Ándale. Por acá. Te los junté. Quieren escuchar de Jesucristo. Yo ya les compartí lo poco que sé, pero les dije que tú sabes mucho. Ah, sí, bueno. Qué sorpresa, ¿eh? ¿Se puede saber qué regalan? Pásale. Enrique nos va a compartir la palabra de Dios. Pepe, yo siento que... No creo que sea correcto lo que estamos haciendo. ¿Por qué no? ¿Es hora de comida?
Todavía nos quedan algunos minutos. ¿Se puede? Pues, damas y caballeros, estamos aquí reunidos para... Discúlpame, pero nos juntamos porque Enrique nos va a compartir la palabra de Dios. Te pido respeto. Perdón. Adelante. Pepe, este no es el lugar adecuado para hablar de religión. Miren, yo la verdad no sé mucho. Apenas estoy empezando. Pero si ustedes gustan, los invito el domingo para que ahí les despejen sus dudas. A mí sí me interesa. Después me pasa la dirección y yo sí voy. Ándale, pues. A mí también. Muy bien. ¿Me hablas el sábado, me das la dirección? Hecho. Con permiso. Pásame. Pepe. No te entiendo. Sabes de la Biblia y no les compartes al Señor. ¿A qué temes? ¿Acaso te avergüenzas de Jesucristo? Déjenos solos. Me informaron que está usted evangelizando a los trabajadores. Así es, señor. Les he estado hablando de Jesús. Si me permite, estoy convencido que sus trabajadores serían más productivos si llevaran a Jesús en su corazón. ¿Ah, sí? ¿Y por qué está usted tan convencido? Porque la vida que Jesucristo ofrece es la más excelente. Cuando Él reina en la vida de las personas, se vuelven más honradas, trabajadoras, productivas. ¿Cuál es su nombre? Esteban Sánchez, señor. Esto es una empresa, señor Sánchez, no una iglesia. Si nos ponemos a rezar en lugar de trabajar, voy a terminar pagándoles con bendiciones. Le pido que no le quite el tiempo a sus compañeros y usted trate de aprovechar al máximo su propio tiempo. Puede retirarse. Sí, señor, con permiso. Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, gracias a Dios. ¿Ahora sí predicaste, Víctor? No se animó, tuve que hacerlo yo. Ah, mira, Ricardo tiene mucha gente. Vamos a apoyarlo, Víctor. Sí, vamos. Con permiso, Julio. Sí, propio. Víctor. Sí, Julio. ¿Cuándo te vas a animar a compartir? Es que todavía no me siento preparado. Pues prepárate. Porque la Biblia dice que tienes que estar preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ti. La verdad es que todavía no me animo. ¿Cuánto tiempo tienes en el Señor? Apenas un año. ¿Un año? ¡Qué bárbaro! Ya es más que suficiente. Es que siento que me hace falta tomar más cursos. ¿Cursos? Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes tomar todos los cursos teóricos de manejo, pero hasta que no te pongas al volante no vas a aprender a manejar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo mismo pasa con la evangelización. Tú puedes tomar todos los cursos que quieras, pero hasta que no te decidas a compartir, nunca vas a aprender el arte de ser utilizado por el Señor. La verdad es que me da miedo. ¿Miedo? ¿A qué? Pues a que me vaya a atorar y después no sepa ni qué decirles. Mira, lo importante es que vayas compartiendo poco a poco lo que Dios te va enseñando. Y así te vas a dar cuenta que solo somos vasijas de barro en sus manos. Pues sí, pero... nuestra competencia proviene de Él. Pero es que no... Te propongo algo. Prepárate un mensaje para el grupo de estudio. ¿Sí? Y donde te atores, yo te voy apoyando. Sí. Así vas agarrando confianza. Sí. Dámelo. Rubén, vamos a comenzar. No, discúlpeme, pero usted no puede predicar sin mi autorización. Yo soy la autoridad. Usted me tiene que pedir permiso a mí para hacerlo. Además, usted no está ni preparado. Para hacerlo, tiene usted que estudiar muchos años como yo lo hice. Oigan, ¿y si nos falla algo? No seas miedoso, hombre. Vamos a la segura. Además, aquí Ramiro sabe cómo abrirlos y cómo arrancarlos, ¿no es cierto? Así mira, papá. Claro. Bueno, ¿y después qué? ¿Cómo que después qué? Vendemos todo lo del auto y compramos unos superaparatos. Así van a poder apreciar mejor nuestra música, papá. Bueno, manos a la obra antes de que este siga haciendo más preguntas. Clávate de aquel lado. Pero ya. ¡Órale! Sí, justamente aquí los tengo. Adiós. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal, Enrique? Pepe, lamento lo que sucedió la otra vez. Ay, no te preocupes, hombre. El domingo fueron Rocío, Camila y Rodrigo. Hicieron su decisión. ¿En serio? Sí. ¿Y les gustó? Claro. ¿Y de qué compartió el pastor? Pues en relación a que tenemos que dar testimonio, que no seamos nada más cristianos domingueros acostumbrados a que nos den nuestra mamita los domingos. Eso es fundamental. La Biblia dice que nosotros somos la luz de este mundo, que no se puede encender una lámpara para ponerla de...
Pepe, lo que pasa es que tú todavía no entiendes de esto. Para ti, recién esto es el primer amor. En cambio, para mí... Tú ya te alejaste de ese primer amor. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que no quiero ser la burla de todos. Hola, Enrique, ¿qué tal, Pepe? Hola. ¿Tenemos un rato la Biblia? Claro. ¿Donde siempre, verdad? Sí. En las salas de juntas. Bueno. Enrique, nos vemos. Al rato nos vemos. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes que hablaban al verlos, no? Bueno, ¿me hablas? ¿Qué onda? Hola. Oye, estoy platicando con esa chava con tu Biblia. ¿A poco eres cristiana? Sí. ¿Cómo crees? Yo también. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿por qué lo dudas, oye? Bueno, lo que pasa es que como andas con casi todos los chavos de la escuela, no se me ocurrió. Pero pues eso qué tiene de mal, oye. ¿Desde cuándo conoces al Señor? ¿Cómo? ¿Desde cuándo eres cristiana? ¿Desde cuándo? Pues desde que nací, o sea, yo nací en un hogar cristiano, mis papás son cristianos. Bueno, que yo sepa, Dios no tiene nietos, tiene hijos. ¿Pero qué quieres decir con eso, eh? O sea, que el hecho de que tú nazcas en una casa cristiana no significa que tú tengas una relación con Dios, sino hasta que tú haces una decisión personal. Ay, qué raro hablas, ¿eh? ¿A qué iglesia vas? ¿Seguro has de ir a una de esas donde de repente todo el mundo empieza a gritar como loquito o algo así? Oye, pero eso no es importante. Lo importante es que si tú tienes a Jesús, lo reflejes o al menos lo intentes. Ajá. Sí, ándale. Ay, hablas bien raro. Hola, nos vemos. Bye. Aquí le dejo el balance. Ah, sí, muchas gracias. Perdone, ¿es usted cristiano? ¿Así es? Yo también. ¡Ah, qué bien! ¿Y de qué denominación es? No, hermano, no tenemos denominación. Pero hablan en lenguas, se mueven en los dones del Espíritu Santo. No, desde luego que no. Somos una iglesia basada en los principios bíblicos que se gobiernan en la disciplina y en el orden de Dios. Si se basaran en los principios bíblicos, aceptarían el bautismo del Espíritu Santo, porque ahí está claramente escrito... Lamento decirle que está usted equivocado y que ese tipo de manifestaciones espirituales no son de Dios. Si no fueran de Dios, no serían de bendición y de edificación para la iglesia. Recuerde usted que Satanás también tiene poder para hacer milagros. Le propongo algo. ¿Por qué no hacemos a un lado nuestras diferencias doctrinales y nos unimos en un mismo espíritu y predicamos a Jesucristo en este lugar? No, discúlpeme, pero más vale estar separados por la verdad que unidos por el error. ¿Pero cómo puede usted pensar así? Tiene usted una visión muy corta con uno... Yo diría más bien que soy una persona que practica la sana doctrina. ¡Ese chupalimones! ¡Agárralo, viejazos! ¡Ay! Yo ya no estoy para estos trotes. ¡Cambio! Pastor, qué bueno que lo veo. ¿Cómo estás? Bien. Quiero hablar con usted. Necesito un consejo. Sí, claro. ¿De qué se trata? Quiero hacer un ministerio de música que glorifique grandemente a Dios en todo el mundo. ¿Eh? ¿Y realmente sientes el llamado de Dios para hacerlo? Sí, claro. ¿Por qué lo pregunta, pastor? Porque tendemos a procurar los ministerios más visibles para justificar nuestra necesidad de ser vistos, en lugar de buscar y ayudar al que sufre. Oiga, pastor, yo lo único que quiero es... No, mira, no te sientas aludido. Esto no es nada nuevo. Los apóstoles reclamaban un sitio para sentarse a la derecha de Jesús o a su izquierda, pero sin los deseos de lavarse los pies los unos a los otros. Bueno, no le voy a ocultar que me gustaría ser famoso, pero para aprovechar esa fama y llevar almas a los pies de Dios... Mira, cuando se hace más hincapié en la fama del testigo que en su fe en Cristo, algo anda mal. Porque entonces la reputación es más importante que su estilo de vida cristiano. A propósito, no son los grandes talentos lo que Dios bendice, sino más bien una gran semejanza con Jesús. Híjole, ahora sí me cambió la jugada, pastor. Mira, ¿por qué no empiezas por incorporarte a un ministerio para que aprendas a servir? Y entonces esperas a que Dios te confirme el llamado. ¿Aprender a servir? Sí, claro. No sé a lo que se refiere, pastor. Yo lo único que sé es que siento un fuego aquí en mi corazón y que quiero servir a Dios. Mira, lo que me refiero es a que no espiritualices el amor, sino que aprendas a hacer del amor una forma práctica de ayuda. Sigo sin entender. Mira, el amor tiene manos para ayudar a otros, pies para apresurarse hacia los pobres, ojos para ver la miseria y oídos para escuchar la necesidad. Jesús dio su vida por nosotros, ¿no? Sí. Entonces, nosotros también tenemos que darla por nuestros hermanos. Piénsalo. ¡Nos vemos en el templo! Oye, qué bonito departamento, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? No, hombre.
Me lo prestó un amigo, ¿eh? No, me encanta. Está increíble, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues el domingo me lo van a prestar de nuevo por la mañana. Si quieres, nos damos una vueltecita. Ay, no, ¿cómo crees? ¿Ves? No, no, no. Yo tengo que ir a mi templo. ¿Cómo crees? Sí, muy católica, ¿no? No, para nada. Yo soy cristiana. Sí, 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 cristiana, claro. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues, es más padre y está mejor y... Bueno, no podría decirte exactamente la diferencia, pero está mejor. Sí, se ve que es mucho mejor. Mucho. A ver qué día me convierto en tradición. En el cristianismo no hay medias tintas. O eres o no eres. Eso frío o caliente. Porque a los tibios los vomitará el Señor. ¿Y saben por qué? Porque ni tuvieron las agallas para entregarse al Señor. Ni tampoco al pecado. Esos no le sirven al Señor para nada. Por eso los manda al infierno. Él quiere gente radical, entregada, consagrada, esforzada, valiente. No llegaste a dormir en toda la noche. ¡Raúl! ¿Pero qué piensas que es esto, eh? ¿Un hotel? ¿Y que puedes llegar a la hora que se te dé la gana? Perdón, claro. Se me olvidaba que esto es un hogar cristiano. Pero yo no tengo la culpa de haber nacido en él. No, no tienes la culpa de haber nacido en él, pero sí tienes la culpa de ser lo que eres. ¿Qué? Un bueno para nada. Ah, claro. A ver, para entendernos bien, papá, tú quieres que yo sea como tú, que vas al templo y pones una cara muy bonita y aquí pones una muy diferente. No, yo soy honesto, fíjate. Prefiero ser como soy. Mira, no te permito que me hables así. Mientras vivas en esta casa vas a hacer lo que yo te diga, quieras o no lo quieras. Y otra cosa, esta guitarra. Te la compré para que alabaras a Dios. La guitarra, esta. ¡Raúl! ¡Ahí está su guitarra! ¡Raúl! Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Está Roque? ¡Uy, no! Ese muchacho ya volvió a las andadas. Fíjese, se compuso por un tiempo, pero ya regresó a lo mismo. Hace una semana que no viene a la casa. ¿Una semana? Sí. ¿Y dónde andará? Ay, pues, ¿a dónde habrá de andar? Allá, con los marihuanos. Sí, aquellos que están aquí en aquel barrio. Pues vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. Con permiso, señora. Ay, gracias. Sí. Lamentamos decirle que usted es una influencia negativa para la iglesia y un mal testimonio ante el mundo. Por lo que tendrá usted que renunciar voluntariamente a su membresía de esta iglesia, o nos veremos en la penosa necesidad de tener que excomulgarlo para conservar nuestras normas de santidad. Dele otra oportunidad. Estoy segura que no lo volverá a hacer. Hermana Herrera, el fumar cigarros es una falta muy grave. Puede contaminar a otros jóvenes. Un poco de levadura leuda toda la masa. Roque. ¡Roque! 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 Pastor, ya no pierda su tiempo. Yo no valgo la pena. Ya les he fallado a ustedes, a Dios y a todos los hermanos del templo. Roque, Dios te amaba cuando estabas lejos de él. Eras un drogadicto y te salvó, ¿te acuerdas? ¿Piensas que ahora que eres su hijo, él no te ama incondicionalmente? Te equivocas. Él te ama. Te ama a pesar de que te has dañado a ti mismo y a tu familia. Te ama de la misma manera como cuando alababas en el templo. Roque, el amor de Dios no depende de lo que hagas o lo que dejes de hacer. Él te ama incondicionalmente. Y te perdona. Acepta el perdón, Roque. Y agradécelo. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname. Es que me mató, señor. Seguro. Cansame, padre, cansame. Ya, cálmate, por favor. Cálmate. Mi amor.
Y dinos, ¿quién es el infeliz que mancilló tu honor? ¿Quién es el padre de ese niño? No, mami, mamita, yo no quiero tener ese hijo, mami, yo no quiero tenerlo. ¡Dios! ¿Por qué nos pasa esto? Si somos buenos cristianos, cumplimos contigo todos los domingos en tu templo. No, por favor, yo no quiero tener un hijo. No quiero tener un hijo. Cristi, Cristinita, espera. ¡Déjala! Que se desahogue un poco. Ay, Polo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué van a pensar los hermanos de nosotros? ¿En dónde va a quedar la reputación de Cristinita? ¿Cuántos meses tiene de embarazo? Dos. Polo. ¿No estarás pensando en...? Vaya que sí, es una acusación muy seria. Y sobre todo porque el doctor es miembro del consejo. Y más aún, es casado. Voy a hablar con él. Caray, caray, no puedo negar que se han superado. Este auto está más moderno que los que me han traído. ¿Ni hablar? Gracias. Ya con esto vamos a poder comprar todos los aparatos. Adiós. ¿Eh? Que les vaya bien cuando me traen otro. Pronto, mañana, pronto. Policía judicial, deténgase. ¡Suéltame! ¡Espérate! ¡No me la lleves! Por aquí le dejo tu sentamiento, mi querido pastor, para lo que necesite. Pastor, qué sorpresa. Que tenga buena tarde. Bueno. ¿Qué? ¿Pastor Rogelio? Le hablan por teléfono. Parece que su hijo está detenido. A ver, denme eso. Bueno, sí. Sí, sí, él habla. ¡Julio! ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Ya ves, ¿qué haces? Aquí ordenando un poco el taller, ¿y tú? Yo vengo a agradecerte todo el apoyo que me has brindado. Gracias a ti estoy madurando mucho como siervo. ¿Qué agradeces? Es mi obligación. ¿Sabes que en la iglesia en la que estaba nunca me hubieran dejado predicar? ¿Y de qué te asombras? Bajo esta estructura cristiana, ni al mismo Pablo le permitirían predicar. Sí, eso sí es cierto. De una cosa estoy seguro, que Dios nunca intentó que su iglesia fuera un refrigerador para la piedad. Y los evangelios muestran a Jesús como un hombre de gozo. Y vieras que hay iglesias en las que entras y parece que estás entrando en una nevera del frío que se siente. Otras se conocen como iglesias exitosas, claro. ¿Exitosas? ¿Y a qué le llamas iglesias exitosas? A que incrementan rápidamente el número de sus miembros. Aunque la mayoría de ellos no estén consagrados a Dios. ¿Eh? Existe una gran diferencia entre saber la cantidad de las ovejas y conocer la situación del rebaño. Por cierto, este énfasis de estadísticas ha creado una atmósfera de competencia. Es verdad. Yo creo que el Espíritu Santo está destruyendo muchos moldes y que lo que menos importa es quién tiene la iglesia más grande o quién es el mejor predicador, cantante o autor. Jesucristo no está construyendo un salón de la fama, está edificando una iglesia. Sin embargo, hay mucha diferencia de criterios. Hay pastores que temen predicar con fuerza en contra del pecado porque tienen miedo de que se les vayan sus miembros o que dejen de dar. Y paralelamente hay gentes que buscan esta clase de líderes porque los mantienen felices. Diluyen tanto las predicaciones para no ofenderlos. Pues eso está muy mal. Por supuesto que está muy mal. Estos líderes le dan al pueblo lo que éste desea, mas no lo que necesita. Se preocupan más por agradar a los hombres que por agradar a Dios. Allá ellos, ya tendrán que entregarle cuentas al Señor. Ay, pero mira, ya es tardísimo. Con razón ya tengo hambre. ¿Tú no tienes hambre? Sí. Te invito a unos tacos. Bueno. ¿De pastor? Raúl. Perdóname, papá. Perdóname por no valorar tus enseñanzas. No, 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 perdóname. No supe impartírtelas con sabiduría. Fui muy autoritario contigo y obviamente te revelaste esto. No te culpes, papá. Mira hasta cuándo me vine a dar cuenta de todo lo que he perdido. Papá, mira, vinieron unos señores. Me impartieron la palabra. Sí. Me regalaron esto, la Biblia.
encontré a Dios, papá. Él me ha hablado a través de ella. Qué bueno, hijo, qué bueno. ¿Sabes qué? De ahora en adelante, quiero participar en el grupo de alabanzas. Quiero servirle a Dios. ¿Eh? Primero Dios, así será, hijo. Sí, papá. Pero en otra iglesia. También a mí Dios me hizo ver cosas que no están bien. Nada bien. No. Te quiero mucho, papá. Te quiero mucho, hijo. Hermanos, quiero comunicarles que el pastor Rogelio Barbadillo presentó su renuncia voluntaria a su cargo en esta iglesia. Su hijo Raúl fue detenido por la policía y al parecer ese es el motivo principal de su renuncia. Respetemos su decisión. Pasando a otros avisos, se acerca un aniversario más del cumpleaños de nuestra querida hermana Jovita. Y como ya es tradicional en esta iglesia, ¡vamos a celebrarlo en grande! También, el próximo sábado será nuestro desayuno mensual en el Hotel Ilusión. Hemos invitado a compartir a nuestro hermano Rodolfo Langarica. No falten, no falten. Los boletos están a la venta. En esta ocasión, nuestro campamento de jóvenes se llevará a cabo en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. Jóvenes, aparten sus lugares. Se va a impartir la continuación de los cursos Cómo Compartir Tu Fe para que aprendan a evangelizar.